Hola, 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 muy buenas y bienvenidos a otro gameplay de aquí, de Clash of Kings. Me estaba riendo porque digo otro gameplay que no es de un evento, bueno, pero en verdad sí es un evento, después, por eso se me ha quitado la risa. Que es sobre, lo tenía pendiente desde hace bastante tiempo, que son el campo de batalla ancestral, ¿no? Como bien decía el tag del vídeo. Y es que estos pequeños sí, simpáticos caballeros de aquí del centro del mapa nos permite hacer la batalla de evento de reinos o campo de batalla ancestral desde que cada mes, por así decirlo. Aquí tenemos un evento que dura un tiempo determinado, bien no me acuerdo, que se divide en 5 etapas, creo recordar que era. ¿Y cómo va esto? Pues muy sencillo, cuando es el tiempo, en la hora del evento llega, estos caballeros de aquí empiezan a decir tonterías, en plan, venga tío, la batalla de reino, la batalla de reino se ha activado, lucha por el honor del reino. O como sabemos que harán, no por el honor, sino por la recompensa que eso supone. ¿Qué coño me importa a mí? La mayoría de la gente del servidor, si esto es mi propia alianza, si al fin y al cabo, los que estamos aquí, bueno, bla 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 bla. Vamos al lío que se me va la cabeza. Pues aquí en la batalla de los reinos, básicamente, una vez que se acaba el tiempo de iniciación, efectivamente le dais aquí, le dais unir a batalla. El primer turno es gratis y una vez que estáis, pues empezáis a darlo. Realmente no cuesta oro, sino que hay un tipo de ítem que es este de aquí, que es un pacto de guerra, que se ingresa en el campo de batalla. Cada fase consumirá un pacto de guerra, excepto la primera. ¿Cómo se consiguen los pactos de guerra? Buena pregunta, creo que era participando. Y bueno, también es muy importante decir, ya que muchos de ustedes me ha llegado a preguntar, de que aquí precisamente los eventos de campo de... Vaya, por aquí ahora no se puede ver. Campo de la batalla de los reinos. Una vez de que se unen aquí, aquí precisamente es donde dan los cristaloides, siempre y cuando quedas en una de las posiciones que están un poco más elevadas, ¿no? Y podemos ver, bueno, los cristaloides ya sí salen. Son estos pequeños ítems de aquí que se pueden poner, que dan bonus de forma aleatoria. Y de aquí, si se puede intentar ir a forjar, efectivamente, aquí dice que tengo cero porque he estado bastante puteado en las anteriores guerras. Y aquí pues te dice el número de cristaloides, ¿no? Por la rareza. La rareza es idéntico que tal como tenemos los ítems, excepto por el rojo. Tenemos primeramente el verde, que es el más chorri cristal, el azul, que es un poquito mejor, ese ya está un poco mejor, ese está mejor, y el amarillo, al igual que forjando las armas, es lo más mejor que podemos tener. Aquí los cristales, pues aquí se pueden ver, ¿no? Aquí tú le das un toque, aquí te da una producción de madera, y aquí cuando le das te da madera y un atributo aleatorio, que puede ser lo que sea, aumentar velocidad de marcha, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, así tenemos hasta aquí el mejor de todos, ¿no? Que el cosecha de cristaloide, que te da producción de madera, producción, atributo aleatorio, otro atributo aleatorio, un bono de colecta y producción de alimentos, más 80% creo que pone. Pero bueno, ese tipo de cristaloides digamos que es muy raro de conseguir, además incluso si intentas comprar, dice, venga, te pago oro, joder, si es necesario. Y te dice, no tío, te vas a quedar con las ganas, ¿no? Para conseguirlo al campo de batalla ancestral. Pues bien, chavales, fijaos porque si parpadeáis os lo perdéis. Aquí una vez que entra la cosa va bastante rápida. Voy a intentar acceder aquí con todas las tropas que tengo de momento, que no son demasiadas, son unos 76.000. Aquí lo recomendable realmente es entrar con unas 100 y pico mil tropas, o cuanto más mejor, y cuanto más fuerte de mayor tier, mejor que mejor. Así que vamos a darle aquí a unir de batalla si WhatsApp me lo permite. Y venga, vamos aquí al combate. Y si ahí eres la enfermería. Ah, bueno, es verdad. Que anteriormente estaba aquí atacando a Kosei o a Chosei. Y aquí tenemos todavía 4 o 5 soldados. Que van a hacer la diferencia. Estoy totalmente seguro de que van a hacer toda la diferencia aquí durante la guerra. Bien, muchas gracias, sicario. Muchísimas gracias, ya pueden aquí entrar por la ayuda. Ya pueden entrar aquí de forma inmediata. Vamos a la batalla y automáticamente aquí empieza el evento. Sale la pantalla de carga, empieza aquí a ser el que carga, bla 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 bla. Y tracatrán, aquí ya estamos en el campo de batalla. Aquí rápidamente se puede mirar la pose, ¿no? Aquí te está diciendo de cuánto va a durar el evento. Instrucciones, objetivo, reino. Aquí tenemos el individual, ¿no? ¿Quién es el mejor? Y aquí tenemos eso. Antes que ver la regla, vamos a echar un pequeño vistazo, porque aquí el tiempo que tenemos es muy limitado. Han puesto un par de cosas más.
habilidades de campo de batalla que se pagan con puntos de acción. Estos puntos de acción nos los dan por cada vez que vayamos eliminando enemigos, etcétera, etcétera. Vamos aquí adquiriendo más mayor puntuación y después tenemos estas habilidades, ¿no? Para transporte aleatorio, el arma aumenta, el bla, 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 bla. Joder, esto va todo demasiado rápido. Aquí tenemos a alguien que está al lado, que tiene una... Esto de aquí abajo es el número de ataques que ha realizado de forma consecutiva sin ser derrotado. Basta con que ataque a un castillo que está ardiendo para que el ataque haya sido contado como ataque válido. Joder, se me acabó el tiempo, ya puedo empezar a atacar y ser atacado. Pues venga, vamos a empezar aquí. Aquí ni que decir de que todo consume el recurso de manera normal, a excepción de una cosa, recuperar tropas. Y es que aquí, según se van recuperando tropas, únicamente te cuesta tiempo y no dinero. Vamos a ver aquí este chaval, aunque también se le puede mirar más o menos por poder cuánto tiene. Son 1,000,000, joder. Es que la verdad es que soy un mierda, ¿no? ¿Para qué coño negarlo? Ya ve que lo que hay por aquí. Tan, tan, tan. Bueno, aquí hay demasiado. Pero que demasiado. De hecho, me extraña de que todavía no me haya enviado nada, ¿no? Aquí este hombre tiene poco. Vamos a intentar de hacer otro ataque de espionaje así rápido. Mierda. Mierda porque me he equivocado. Y bueno, eso es básicamente aquí. Venga ya, tío. No me jodas de que encima se me está quedando pillada en la mitad de la puta tienda. Vale, voy a hacer un pequeño reinicio rápido. Voy a pasar aquí el gameplay. Hey, buenas, le he vuelto aquí a iniciar, ya que si empieza y voy a tener un... me van a reventar todas las tropas, voy a aprovechar para comentaros aquí cómo va. Por cierto, genial la introducción que le han puesto al juego. Vamos a ver aquí qué es lo que se hace, no hay nadie de momento, vale, de momento parece que tengo todas las tropas. Perfecto, ya he venido de recibir el espionaje, me habrán espiado un par de veces. ¿Cómo se encuentra aquí este colega? Tiene algo, 140 y pico mil tropas de defensa. De momento a mí no me interesa. Ese chaval que está por aquí arriba, si es que lo encuentro. No, no lo encuentro. Tenía suficientes tropas. Vamos a ver aquí a este. Vamos a enviarle así un poquito por encima cómo se encuentra de poder. 2,000,000, joder. Si es que aquí la gente realmente que ha entrado se ve que es fuertecilla. Este de aquí, 700,000. Este va a ser mi... Y además creo que le están enviando para espiar o para ataque. Bueno, ¿qué coño más da? Aquí la cuestión es ver cómo arde, ¿no? Así que bueno, ya que tenemos aquí a alguien de poder similar, vamos a sustituir los demoladores. Primeramente por mandaganas, o como coño se llame. Y vamos a que meterle un poquito más de caña, ¿no? Aunque todavía no estoy muy seguro de realizarle un ataque, así que vamos a espiarle de forma rápida. A ver cuánto tarda en llegarle y eso, básicamente lo que se trata de esto es de ir viendo quién te ataca y atacarle y todo. Todo va, la verdad, que bastante rápido, ¿no? Os aconsejo de que tampoco... Para que tampoco se os vaya demasiado la cabeza. Ir borrando... De vez en cuando correo porque esto se va a petar rápido. Espiando back. Pues bueno, mierda, aquí no. Es en forma de campo de batalla. Antiespía, no puedes explorarle. Pues bueno, vamos a pasar aquí del espionaje y vamos a empezar a enviarle tropas. Y ya que espío, ¿no? Pues ya que sea cosa suya. Aunque ya hay quien le está atacando también de antes. Ah, no, está replegando tropas, así que entonces le quedan tropas. Si se descubre a quién ha atacado. A este de aquí se le puede enviar otro asalto. Ya que estamos aquí vamos a ir acelerando, ya que tenemos aquí unos cuantos aceleradores. Vamos a aumentar un poquito el ritmo, ¿eh?, de batalla. Ahí va el tío. Ya ha visto de que lo poco que debo de tener en el escenario. El tío efectivamente me ha espiado, así que ya debe saber la cosa que le está asolando, que le está atacando poco a poco.
Y la cuestión es, aquí también tengo mis habilidades. Sí. Y esto es lo que tardan en llegar, ¿no? No sé si es este equipo. Que tardan en llegar más y ese sé que tardan en llegar menos. Yo creo que el chaval está actualmente replegando tropas, o mejor dicho, cogiendo todas las tropas que pueda tener encima. Ah, mira. Aquí está el tío moviendo tropas hacia afuera. Es la genial táctica de que si ves de que te van a atacar, coges las tropas y una vez de que te, antes de que te va a llegar el ataque, bueno, es igual que la historia normal, ¿no? Coges las tropas y las sacas fuera del castillo a los tíos que están por aquí que te están rodeando. Y así evitas cualquier tipo de pérdida. Dicho sea de paso, voy a espiar las tropas que tiene aquí fuera. Si es que no se da cuenta, también las acaba retirando antes. Es una forma de verle al chaval cuántas tropas tiene y si es o no es rentable hacer ataque. Pero bueno, básicamente eso es el ataque, ¿no? Más o menos como he visto el anterior. Lo que pasa que en otro gameplay cuando entré ya quise entrar, quise empezar a grabar una vez que ya estaba dentro. No grabé como entré. Y bueno, todo fue bastante un poco locura. Me estaban atacando constantemente. Estaba sacando tropas, metiendo tropas. Para sacar, meter. meter, sacar, etcétera, etcétera. Mira, aquí ya de paso le puedo espiar las tropas que el chaval tiene. ¡Yuhu! Y tiene otras tantas más que las está sacando justo a tiempo. Todas las que tiene. Perfecto. Así que podemos ver aquí un poco por encima. Antiespía, no puedes explorar. Incluso los que están fuera, joder. Un par de chavales más han espiado mi castillo. Muy bien. Me están aplicando un antiespía. Muy bien, también. Ataque, ataque, ataque. Bueno, se sabe de que esta marcha pues ha tenido que salir victorioso casi por cojones. Y bueno, ha muerto un par de ellos. ¿Qué se le va a hacer? Espían tu castillo. Bueno, pero a mí no me gusta que me espíen. Bueno, tampoco tengo tropas. De momento simplemente están atacando y se están siendo arreglados. Y aquí ha sido completado. Victoria, victoria, supongo, ¿no? Ha sido completado, reporte de combate, pues menos 24, ha sido completado. Lo mismo de lo mismo. Bueno, aquí sí viene ataque. Ataque. Vamos a ver aquí qué es lo que viene, a ver qué información puede darme. 54.000 tropas, arquero largo de élite, templario, caballería con arco. Y si me quedo quieto y le paro el ataque. Venga. ¿Por qué coño no? De hecho vamos a utilizar, si tenéis ese tipo de objetos, es muy bueno de que lo vayáis, de que lo tengáis para ese tipo de ocasión. Fíjate, de lo que lo uso, que ni siquiera me acuerdo dónde coño los tengo. Para aumentar defensa, una bonificación de defensa, que es muy bueno antes de empezar, y una bonificación de ataque. Para aumentar, valga la sorpresa, el ataque y la defensa antes de que se pueda tener aquí un poquito de escaramuza, ¿no? Y ya dicho eso de paso, vamos a, aunque sea una provocación, el antiespía, y dicho también sea de paso, el despliegue de tropas, que va a durar aquí durante todo el evento. Y básicamente eso es todo, ¿no? Vamos a esperar aquí a ver si las tropas se terminan de replegar y llegan o no llegan, que creo que el ataque va a ser un poco antes. Todas las tropas hacia atrás, que para eso están. Y mientras llegan y no llegan, vamos aquí a echar un pequeño vistacito a las tropas que tienen en el castillo. Y uff, llegó. Aquí, tal como podéis ver, los asaltos, y ya lo comenté anteriormente, pero ahora tengo un poco de más tiempo para decirlo más tranquilo. Ahí, como podéis ver, se puede dar la cantidad de tropas, pero sin embargo no consume ningún tipo de recursos, simplemente es tiempo. Y creo que es incluso un poco de menos tiempo del que normalmente las tropas tardan, aunque eso sí, esta vez no contamos con la ayuda de nadie del clan. Con lo cual es un poco putada, ¿eh? Y vamos a ver aquí los puntillos si es que hay. No hay puntos, así que me lo he sacado de la manga. Pero mientras podemos aquí observar las propias reglas, ¿no? Aquí te comentan un poquito cómo va el asunto. Tío, deja de ver las puntuaciones. Si es que puedo verlo. Objetivo, aquí se encuentran experiencia, puntos de batalla. Donde será contabilizada a partir del nivel número de soldados aniquilados. O sea, al fin y al cabo es ganar puntos. Pero aquí hay un objetivo que no sé si puedo verlo aquí por los premios. Bueno, defendido con éxito. Muy bien. Informe de batalla, efectivamente, se han defendido con éxito. Cero bajas y sí, el otro se ha llevado un pequeño susto. Creo que no se esperaba el tema
de la pequeña defensa, ¿no?, que tenía por aquí puesto por encima. Pero sin embargo, y eso sí, todos los que estén por aquí, todos los soldados que hayan muerto, siempre es aconsejable tenerlos y recuperarlos antes de tiempo. A ver si ahora que estoy aquí un poco más tranquilo y no se me vuelva a quedar el juego pillado y me carga. Que se ve que me lo está poniendo un poco complicado. Uop. Vuelta a la carga de Clash of Kings porque se ha vuelto a quedar pillado. Se ve que la reina de el coño. El campo de batalla ancestral y está todavía un poco por pulirse. Así que vamos a ver aquí. A ver qué coño nos encontramos. Ya habéis visto de que el juego ha crasheado dos veces y esto lo ve algún moderador. Que sirva como prueba visual de que el juego es inestable, o al menos dentro de esa especie de limbo, ¿no?, de combate de alianzas. Bueno, de momento no hay ninguno, con lo cual a mí me tranquiliza. No hay ningún tipo de ataque. Media hora, vamos aquí otra vez a esperar, o como siempre se pueden utilizar los aceleradores, ¿no? Tengo que tener aceleradores de este tipo. Pues ánimo, ya por ello. Básicamente es lo mejor que puedes tener para ir curando tropas, etcétera, etcétera, de forma muy rápida. Y bueno, ya que tenemos aquí al compañero, podemos seguir viendo si podemos hacerle un par de ataques, ¿no? Lo tenemos por aquí. Aquí se encuentra. Se le puede intentar hacer un ataque ya que ha perdido poder. Y además con más poder. Pues bueno, vamos a ir a atacarle con todo lo que tengamos, ya que seguramente el chaval volverá a defenderse, ¿eh? Y aquí pues no hay contador de batalla, pero bueno, aquí sí se ve de que se ha tenido que sumar en algo. Ahí está, te lo dan por tropas muertas, joder, sabía que sí. Y aquí están los 64 puntos, aunque también hay otros tantos más por aquí. No hay más habilidades, pero parecía que sí. Ya que estamos aquí un poco tranquilos y mientras el ataque se lanza, a ver si podemos saber aquí las recompensas, ¿no? No, aquí no es, aquí tampoco, porque estas son las fases 1, 2 y 3. A ver si aquí se puede ver las recompensas individuales, ¿no? Aquí únicamente se pueden ver. Ahí está, cómo dan el tema de la puntuación, ¿no? El sistema de puntuación alta. Aquí tenemos de un tantos soldados de más nivel vayan matando, más puntos vayan dando. Pero aquí las recompensas del objetivo, al menos no puedo verlo, o estoy demasiado nervioso. Y no me estoy parando a echarle a ningún ojo por ningún lado. Así que, bueno, pero de todas formas, no tengo por qué mentir, o sea, aquí las según el nivel y la clasificación que quedes, no hace falta que quedes el primero. El primero sí es cierto que recibe una cantidad de cristaloides brutales, pero creo que hace falta obtener bastantes otros más, ¿no? Aquí otra vez la batería se va al carajo y aquí alguien va a atacarme. Además es alguien de la alianza de aquí del chaval. Dice el tiempo de espera, 21 minutos, 57.000 tropas. Bueno, vamos a sacar todas las que hay aquí mientras vienen y no. Pues bueno, chavales, esto es básicamente el evento, ¿no? Este que es ante estos chavales entre manos, que es la batalla ancestral. Ya digo, aquí es donde se consiguen los cristaloides, que tanto me habéis dicho que dónde coño se consiguen. Y fuera parte es una buena manera de coger una buena experiencia, ya digo, de que recuperar tropas es totalmente gratuito. Sin ningún tipo de problema, podéis hacerlo todas las veces que ustedes consideréis. ¿Esto qué es? ¿Algún tipo de bug? ¿Por qué coño aquí en esta esquina no hay nadie? Y sin embargo me están atacando desde esta esquina. A no ser de que me estén atacando desde otro sitio. Pues sí, ya vemos aquí de que es una especie de bug. De que el chaval se ha ido ahí a la esquina y no puede ser atacado. Pero vamos, esto se podría solucionar de forma rápida. Si yo cogiera las tropas, ahora las metiera, intentaría aguantar este asalto nuevo que aquí viene. Este de aquí. No creo que sobrevivirían demasiados, así que incluso creo que voy a coger y las voy a meter. Replegar. Y antes de que lleguen, vamos a aumentarle un poquito la marcha. Y para que están esos aceleradores, así que vamos a dar un poquito de uso. En 52, 51 segundos. Y aquí están atacando. Vamos a replegar. Ah, no, mierda. Bueno, a ver si aún así lo podemos hacer. Lo podemos hacer bien. Creo que se aceleran un poquito más. Me da tiempo de coger la mayor cantidad de tropas y soltarlo fuera donde van a atacar. A ver qué es lo que pasaría un ataque en campo abierto con todas las tropas, ¿no?
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya tengo todas las tropas, vamos a intentar soltarlas todas aquí para que realicen el ataque. Y efectivamente, tío, si vais a realizar un ataque. ¡Qué bueno! Bueno, ¿quién más está atacando? Bueno, eso aquí lo que tenéis es un poco locura, tal como estáis viendo. Y bueno, la verdad es que está bastante bien y es muy entretenido este modo de juego. Así que, chavales, entrad, disfrutad de la experiencia que os está aquí brindando el juego. Y nos vemos en el próximo gameplay. Y ya me quito esta pequeña espinilla de haber realizado aquí ese tipo de ataques y demás, ¿eh? Así que, chavales, nos vemos en el próximo gameplay. Disfrutad y, como siempre, es achieve el máximo. Así que, chavales, nos vemos en el próximo gameplay. ¡Hasta luego!